Nosotros somos básicamente escultores que nos hemos reunido para trabajar la escultura prehispánica, en este caso utilizando la técnica digital a través de molde que se utilizó, que utilizaron nuestros antepasados, nuestros ancestros, y el objetivo es volverla a reproducir y volver a sentir a las niñas y a los niños que van a participar en estos talleres lo mismo que sintieron estas personas o estos abuelos en su tiempo al estar trabajando estas piezas. Entonces, estos niños van a trabajar réplicas de piezas que se hicieron hace 500, hace 800 años, en el periodo clásico y clásico tardío, que son los que vamos a tomar. Todas las piezas van a estar orientadas hacia el conteo del tiempo. Entonces, trabajarán ellos la elaboración de los glifos a través de moldes, los glifos de la estela, el 13 Bactún, algunos animales y algunos otros glifos que representan el tiempo también siempre dentro de la cosmovisión maya. Se tiene contemplado hacer tres talleres. Un taller en Patzún, que se trabajará con hijos y nietos de Ajquijab de Patzún. El otro grupo es de Palín, el grupo Pocomam de Palín. Mientras que el tercer taller se realizará en la ciudad capital y va a ser un taller multiétnico, porque van a participar siempre niños mayas y niñas mayas, pero que por distintas razones sus padres han migrado a la capital y entonces viven ellos y han nacido generalmente en la capital. Entonces el objetivo es volverlos a reconectar nuevamente con su historia, con su pasado, y específicamente niños de la ciudad capital, que serían algunos del mercado Colón, otros del mercado Sur 2 y algunos otros niños que siempre que viven dentro o en la periferia de la capital.